Y hola, hola amigos, amigas. Y bueno, ¿cómo están todos chicos? Bienvenidos y espero que tengan ganas de ver una próxima edición de, o bueno, la siguiente edición de Ultimate Doom que dije. Espero que estén preparados para lo que se viene, chicos. En fin, un saludo para todos y bienvenidos a la parte número 14 ya de Ultimate Doom con Rise en 3D. Así es, bueno, ya cada vez menos para terminar, nada más quedan 5 mapas. Sí, nada más quedan 5 con este ahorita que se viene. ¿Cómo era? Un Ruli Evil, creo que sí, era un Ruli Evil. Ya me acordé de este mapa, creo que era el mapa. Si mal no recuerdo, el mapa cortito, que era hasta fácil. O no, no me acuerdo mucho la verdad, pero había un mapa que era cortito y fácil, me acuerdo en este episodio. O bueno, no sé si tan cortito ni tan fácil, pero creo que era el más fácil de este episodio, por lo que recuerdo. Fuck, sabía que fuiste tú el que me sacó HP. O algún pendejo como tú. O sea, son todos iguales, ¿quién los iría a distinguir? Imagínese si tuvieran que, no sé, elegir alguno y después le hicieran encontrar un demonio de esos todos iguales. ¿Cómo lo encontrarías, cabrón? ¿Tendrías que hacer una marca? Hello, ya ni sé qué digo. Simplemente cosas raras. Ok, textura. Digo, vela diferente. Vela, antorcha, que digan. Bueno, vela, antorcha es parecido, casi lo mismo. Fuck. Se bajó esta mierda. Ok. La verdad está bastante fácil ese secreto. Para los que ponen atención, como yo, no se complica. Ay, sí, era este mapa. ¡Puta! ¡Puta de imp, cabrón! O me sacó HP la lava. Fuck. Y eso que tenía armadura. O sea, putos. Mamones de mierda. Sí, era este mapa el que le decía que era cortito y fácil. Al menos lo recuerdo así, bastante corto y fácil. Me parece que era este. Textura desaliñada, no es nada. Mierda, 45 HP. Y sí, digo que es cortito y fácil y ya me han bajado mucho HP, o sea, lol. ¡Fuck! Creo que era el piso el que más daño me hizo, no los sims. Puto piso de. ¡Ah, oh, fuck! Odio los pisos que hacen daño. Fuck, ya es un chingo de daño, no mames. Ay, la mierda. Y aquí tengo que pasar por ese piso. Y apenas si sí tengo uno de armadura. Uy, disparé muy cerca. Ya deben estar muy débiles. ¡Puto! ¿De dónde? ¡Vete! LOL, no se quería morir. Tú ya estás muy herido. Puto. Ni tanto. Se desinfló, perfecto. ¡Putos! ¡Ah! ¡Odio los pelones! ¡Mamón! Ok, los dos. Bueno, ya para compensar un poco. A ver, vamos, vamos, pinche elevador. Y bueno, sí, este es el mapa que le decía, obviamente. Ok, ni está tan cortito. ¿Por qué entonces lo recordaba como era, como que era cortito y fácil? ¿Algo malo va a pasar? ¡Lol! ¡Qué decepción! Simple Sims. ¿Doble kill? ¡Fuck! No fue doble kill. ¡Qué decepción! ¡No! ¡No mames! ¡Fuck! Y todo por. ¡Mierda! ¿Por qué brinqué, cabrón? La costumbre. Ay, Dios, no debí brincar. Oh. Loli, todo por decir que era bien pinche fácil y. Ahí tiene mi merecido, ¿no? Creo que me lo merecía por cabrón y decir que está muy fácil. Un botiquín, cabrón. No saben cómo me alegra conseguir un botiquín. ¿Tú no te abres? No, no te abres disparando ni nada. Simplemente no te quieres abrir. Ah, ok, volvemos al principio. Ah, entonces no está tan grande el mapa. Vamos a salvar. Uy, toqué. Ah, no, es cierto que no lo había configurado el hipercam con F2. Pues siempre me olvido. Aquí ya no hay nada. ¡Puto! ¿Por qué me cuesta tanto apuntar con él? Y otra vez se me subió el elevador. Creo que eso es lo que te cuenta como secreto ahí abajo. Y tenía que haber un pelón puto y. ¿Esto es un berserk? Sí, un berserk. Ok, creo que me contó dos veces como secreto. Se escuchó varias veces el ruidito. O dos, que digan. ¡Puto suelo! Que hace 10 de daño. ¡Puto mamón! Odio los suelos que hacen daño. ¡Fuck! A ver, ¿escuché algún pendejo? ¡Toma, puto! Sabía que había escuchado un pendejo. Además. A ver, aquí. ¿Había algo? ¿O era en otro mapa? Y me estoy confundiendo. ¡Puta! ¿Por qué brinqué? Igual creo que no hay nada aquí. Creo que no era inaccesible o no sé. A ver, ¿se puede subir? Ok, salta bien pinche alto en marín. Yo creo que ya está totalmente confirmado.
Antes era una teoría, pero ahora está confirmado que el Marine aquí con el Ryzen 3D salta mucho más alto. ¡Wow! Salta bien pinche alto, ya hasta parece Caleb. Los que juegan Blood me entenderán, Caleb salta alto, como Duke Nukem. Saltan bien pinche alto. Ok, creo que fue doble kill. Y no sé por qué salí con Blood y Duke Nukem, no sé. Bueno. Sí, era este mapa, el cortito y fácil. LOL, era bien pinche cortito al final. No te quieres bajar. LOL, se baja así. Ok, una cueva. Interesante, pero odio el puto suelo ese. Fuck. Ok, se escuchó como que me herí, no me saqué HP. Ok. Qué pinche raro. Y sí, ya está por terminar el mapa. Sí. A ver cómo puedo entrar allá. Ah, muy fácil. ¿Llegas? Perfecto, sí llega. Muy fácil entrar aquí, la verdad. ¿Qué haces tú? Ajá. Eso hacías. Y simple sims. A ver, ¿tenemos Chengun? Ok, tenemos un chingo. Vamos a usarla. Sé cuánto no uso la Chengun. ¡Puto! ¿Por qué me metí en la trayectoria de la bola de fuego? ¡Ay, pendejo! Esa sí que es manera estúpida de perder el HP. Demasiado. Baja. A ver, un dos teleport. No sé dónde llevan. ¡Lol! Este pendejo no se alertó. ¿Está bugueado? ¡Oh, fuck! Voy a aprovechar para... Toma, puto. No vaya a ser que te despiertes, ¿no? LOL, sería un terrible fail. Miren si se despierta, justo. LOL. Ah, no, este ya no está bugueado. Hubiera sido ya un super fail. Muere. Contigo ya no me voy a arriesgar. Fallaste. Toma, puto. ¿No hay nada? No, no hay nada. Este lado también se abre, pero... Ajá. Tengo que venir por allá, entonces. ¡Vamos! ¡Fo! A ver, simplemente para ahorrar tiempo. Ya saben igualmente que se puede... Con el botón. Ay, la mierda, ¿cómo llego ahí? A salvar. No sé ni para qué salvo, pero. Ah. Perfecto, sí llega y no brinqué. Perfecto, está un poco difícil de llegar, pero sí llega, como quiera. LOL, y otro pinche caco bugueado. Ok, ¿cuánto chingoín maté ahí? Muere, puto. Caco bugueado, podría ser el título del video. Toma en doble kill. Ay, mierdas, no fue. ¿A quién quieres dispararle tú, mamón? Muere. No hay nada. Brinco para ahorrar tiempo, ya saben. No es que sea un tramposo. ¿Tú dónde llevas? ¡LOL! Y yo. ¡Ay, no mames! ¡Cabrón! ¡No mames! Yo tratando de llegar así manualmente, sin brincar. Cosa que pude hacer increíblemente. Pero era con los. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Vamos a salvar porque, a ver. En una de esas me falta secreto. ¿100% en todo? Perfecto, hace bastante no hacía 100% en todo. Bueno, ¿qué puedo decir? Excelente, un mapita muy fácil y corto, ¿qué puedo decir? 7 minutos apenas nos llevó. De Will Repel. ¿Cuál era este mapa? Ah, me parece que sí, ya me acordé también. Era que tenía muchas texturas así de... ¿cómo se llama? Ajá, sí, estas texturas. Esas texturas verdes. Este mapa era. Que tenía muchas de esas texturas de mármol, creo que son. Creo que cuando pones Doom Wielder te aparece como marble esas texturas. Me acordé un poco ya de este mapa. Ajá, una antorcha, suena sospechosa, está ahí solita. Ah, no, lol. Ignoren totalmente lo que dije, había más. Vamos a alejar un poco el mapa, está muy cerca. Fuck. Maldito. Explota. No sé ni para qué lo exploté si. Ah. Bueno. Este mapa creo que está... Al menos eso me da una idea. Esto sí, parece estar bastante bonito decorado ahí. Creo que este mapa estaba muy bien decorado, por lo que recuerdo. O tal vez no, ya ni sé. Ajá, me acordé de esta zona. Claro está, me acordé de esta zona, cabrón. Imposible de olvidarme. Muere, calaca fea. A ver si puedo hacer un doble kill. Perfecto, doble kill. Toma, puto. Aquí, ok, te abrías, mueran. Uy, este mapita, ya me acordé. LOL, ¿y cuántas veces voy a decir eso? Por lo que recuerdo. No era. Había mucha lava más adelante, me acuerdo, y jodía un poco. Y había caminitos estrechos, creo. LOL, seguramente pensarán que está hablando este pendejo. No, me parece que era así. Pero bueno, ya, vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme a los.
Puto, eso es lo que es. Y un asqueroso. ¿Cómo se atreve a explotar los barriles? Lo peor de todo es hacerme daño. ¿Cómo se atreve, qué hijo de puta? Tú muere ya, caco feo. Adiós. ¿Dónde había una calaca? Ajá, ahí está. Y no se alertó la pendeja. ¡Puta! ¿Qué pedo? Sabía que algo como tú tenía que ser. Un puto de tu clase, cabrón. ¡Fuck! 32 HP. LOL, ¿de dónde salen? No los veo, cabrón. Salen de la nada. Primero el demonio invisible y después la calaca. Holy shit, ya nada me sorprende, cabrón. Muere. A ver, no creo que no había nada por allá. Exploten barriles putos. Aunque no, no eran nada, no sé ni para qué los exploté. Muere, demonio de mierda. Ahora Link, adiós. Puta calaca. Tú puto tú, ahora. ¿Quién bajó el elevador? Ok, se vio. ¡Bate! A ver, si no hay nadie ahí arriba. Oh, sí que daría miedo, cabrón, fantasma. LOL. A ver si hay alguien aquí arriba que bajó el elevador. ¡Holy shit! LOL, qué miedo, cabrón. ¿Quién bajó el elevador entonces? ¡Holy! Ok, qué raro. Encima justo un tenebroso, cabrón. La verdad que esto da miedo. ¿Quién pedo bajó el elevador entonces si no había nadie? ¿Habrá sido la calaca esa que pasó volando? Pero no creo, porque las calacas no tocan el piso. Muere, puto. Sí, las calacas están flotando. No, no pudo haber sido una calaca. Holy shit. ¿Qué? Ok, da miedo, cabrón. Pulgar arriba si tú también te quedaste así con cara de what the fuck, ¿quién le bajó el elevador? Oh shit. Qué raro. En fin. Llaves no tenemos. Ok, está un poquito grande sin el mapa. Puto. Ay, qué pendejo, ¿por qué? Ay. Eso sí que es manera estúpida de perder el HP. Me quemé con un tarado ahí. ¿Qué aparece? ¿Nada? Qué decepción. Ni una pinche sorpresa, ni una mierda. ¡Ay! ¡Estúpido! Quería agarrar el Medikit. O Steampunk, no sé qué sea. ¿Pero qué? ¡Ay, cabrón! Ah, perfecto, la llave ya. ¡Ay, cabrón! LOL, manera de perder tiempo a lo pendejo. Pierdo HP a lo pendejo, tiempo a lo pendejo. En conclusión, ¿qué soy? Adivinanza. Un pendejo. LOL. Ok. Yo y mis chistes fail. Ok, un cadáver empalado. Me vas a joder. Fuck, me sacó HP esa mierda, creo. Eso que estaba lejos. A ver, no tengo Berserk, creo. Uy. Ya. Buenas así entonces si no tengo Berserk. Creo que no tengo. Muere, imputo. Tú también, por mamón. Tomaré esto. Este mapa no era muy grande. Ahorita me estoy refrescando la memoria a medida que voy avanzando. No era muy grande. De hecho, creo que ya no falta mucho. Uy, un traje. Ah, y aquí me acuerdo que había un varón del infierno más adelante. Sí, ¿cuándo no hay varones en este episodio? Está lleno de ellos. Sobre todo en el mapa 2. Esa edición épica, cabrón. La edición número 12. Fue épica, cabrón. Tantos varones, tantos fails. Ay, Dios, fue increíble. Muere. Perfecto, otra llave. Hace un chingo no grabo. Por las dudas que alguna mamada pase, nunca se sabe. Está bien que no es un juego difícil, pero puede pasarte alguna mamada como quieras. ¡Puto! ¿No habías muerto? Ah, no, eres otro. Con razón. ¿De dónde salió? Ni siquiera lo vi. Explota mierda. Ok, una puertita. Aquí me parece que estaba el varón. Allá está. Ah, no, era un demonio. ¡Puto! Infeo. LOL, infeo. Vaya insulto. Debe estar ofendidísimo ese in por haberle dicho feo. Ay, cabrón. No sé por qué se me ocurren tantos chistes. Y sí, allá, como dije, está el varón. ¡Putos pelones! Siempre me sacan algo de vida y siempre lo van a hacer. Ok, se murió, qué rápido. A ver, ahora el varón. ¡Holy shit! Completé los rockets. Bueno, ahora ya no, porque usé, pero los tenía completos cuando puse el arma. ¡Oh, fuck! ¿Cuánto pinche rocket tenía? El marín se excitó con rocket, cabrón. LOL, estoy chistoso en esta edición, ¿o qué? Estoy haciendo muchos chistes. ¡Ay, Dios! Ajá. Ok, un traje. Tomémoslo.
Aquí por suerte creo que el traje no está defectuoso. Aunque veía mi guía de Necropia, sabrán de lo que hablo. En Necropia estaba defectuoso el traje, extrañamente. Cosa muy rara, pero era cierto. Sí, muy raro, ¿cómo va a estar defectuoso el traje? O sea, ¿quién se le ocurre? Pero bueno, era así, extrañamente. Ajá. Me parece que había una puerta roja por allá arriba también. ¿Cómo llego allá? Quiero llegar. Y sí, me devuelvo porque siento que como que me estoy olvidando algo por acá. Por el principio creo que no. No, por el principio no. A ver, por acá. Ok, barril, me gusta explotar cosas. LOL. Y sí, ¿para qué lo exploto? Pero como dije, me gusta explotar cosas. Muere. A ver, ajá, por aquí me estaba olvidando venir. Claro está. Y una textura diferente aquí. ¿O no? Ah, no, no está diferente. Está más abajo simplemente. Pero sí, me estaba olvidando venir por ahí. Me iban a faltar esos enemigos. ¡Ay! Miren dónde salí. Salí acá. Ay, no me digas que tengo que dar. Ah, no, no es necesario dar toda la vuelta. Puedo venir por allá. ¡Fuck! No puedo brincar esto. Hay una barrera. Ah, no, sí puedo. ¡Fuck, fuck, fuck! Brinca. Ok, no me quemé. Bueno, no me quemé tanto. A ver. Ok, ¿qué es eso? Ah, una Soulfield. Se veía raro. No sé cuánto tiempo vamos, pero creo que no va a ser una edición muy larga, chicos. ¡Mierda! Este hace un chingo de daño. Brinco porque... si no... ¡Fuck! Imagínense toda la HP que voy a perder y ya todo lo que perdí, cabrón. ¡Perfecto, traje! ¡Oh, perfecto! ¡Puta calaca! Odio estas calacas molestas. ¡Muere, pelón feo! ¿Por qué le digo a todo feo? No sé. Vamos a usar esta. Un poco. ¡Puto! ¿Quién me...? Ahora sí, un zombie, man. O sea, fuck. Toma, ¿quién quiere echarle un cabezazo? Pinche calaca. Ok, ya había muerto. ¿Por qué le disparé? ¿Mueran ustedes? ¿No hay nadie más? No me tengo que caer la próxima, perdón. Tengo que ir por ahí arriba, creo. Ajá, creo que ese caminito... había algo. ¡Fuck! ¡Cómo odio los pelones! ¡Siempre me sacan vida! ¡Putos! O sea, mamones. A ver, exploten barriles. ¡Barriles troll! Y ahora es cuando explotan. Es que me estaba estorbando el pinche... ¿Quieres morirte? Gracias. Shit. Vamos a mandarlas a la mierda. Como debe ser, cabrón. ¡Ajá! Allá está la salida. Allá está la llave también. ¡Holy shit! Creo que me puedo tirar desde aquí. A ver. Vamos a salvar. Esto es arriesgado. Pero me parece que sí. ¡Oh, fuck! Encima ponen una puerta como que... tranquilamente me puedo tirar de ahí. ¿Cómo se nota que esto es Ultimate Doom, cabrón? Eso es fail. Encima aquí te quedas encerrado si te caes. ¡Ay, no mames, chicos! ¿Qué? ¡Ah! Ocurrió un gran fail. Se ha cortado la grabación extrañamente. ¿Acaso me pregunto? He tocado, creo, por accidente F4 y se cortó la grabación. No sé, pero se cortó, cabrón. Se ha cortado aproximadamente en el minuto 18 cuando yo estaba por aquí. Así es, estaba por aquí en la salida ya. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo hice si ya había grabado en el siguiente mapa? La verdad que qué suerte que el modo este de Ryzen 3D... Fuck, ¿por qué no agarré la llave? Mierda, ¿no? Bueno, tuve que brincar ahí porque si no me quedaba encerrado. Bueno, hago eso y sobrescribo los otros. Igualmente ya no lo voy a utilizar. Se preguntarán, ¿cómo hice si ya había grabado en el otro mapa? Muy fácil, la opción de Ryzen 3D te da la opción, te da la, digamos, la elección de poder elegir el mapa que quieras. Y me vine a este, E1, no, E4, episodio 4, M5, o sea, mapa 5. No, mapa 6 creo que, ah no, mapa 5, sí, mapa 5. Y me vine a este mapa, así es chicos, qué enorme fail. ¡Ah! Y se preguntarán qué fue lo que hice. Se había cortado más o menos por acá cuando ya había llegado a esta zona. Por suerte, cabrón. Si no, miren si se hubiera cortado más adelante. En fin, lo único que hice es... o sea, no volví a jugar todo el mapa. Y sí, ustedes dirán, pinche tramposo. Pero usé la clave Kill Monsters. Y sí, pero no es trampa porque ya les he mostrado todo el mapa con todos los enemigos. Y ya los había matado una vez. ¿Para qué lo voy a hacer otra vez si no estaba grabando aparte? Así que para hacerlo más rápido... simplemente puse Kill Monsters
Y para no ir con armas de cero al próximo mapa, agarré toda la munición que pude y encontré tirada por ahí en este mapa. Así es, eso fue lo que hice. Y bueno, ahora vamos aquí. Lo que hice en este sector antes de irme a la salida. Aquí había unos pendejos, los maté. Después tomé la llave. ¿Cómo hice para tomarla? Simplemente me tiré por la ventana. Fuck. Lol, así no es como se hace. Estoy haciendo pendejadas ahorita. Lol. Me tengo que tirar así. Me caigo acá, entro a este teleport. Aquí no tienen que irse. Vuelven a tomar el teleport. Y los teleporta. ¿Dónde estaba la llave? Aquí estaba la llave. Volvemos al teleport. Ahora volvemos a esta área. Fuck, siempre me tendré que quemar. Y se preguntarán cómo hice para conseguir la BFG. No sé si se alcanzó a ver... Mierdas. No, mierdas no. No sé si se alcanzó a ver antes de que se corte la grabación. Pero había una BFG allá en esa plataforma. Simplemente me tiré de la ventana y... Estúpido, ¿por qué me caí? No mames, ponerme muy a la orilla. Había una me tiré de esta ventana. Me caí en la orilla. Y simplemente hice este recorrido. Muy fácil. Hice el recorrido acá. Y sí, extrañamente no contaba como secreto esto. Pudo haber sido, pero... Ah. Y aquí estaba la BFG. La tomé y simplemente después me devolví. Y bueno, eso fue todo lo que hice. Acaso si maté a algún que otro pendejo por ahí, pero nada más. Vámonos. Sí, qué terrible fail, cabrón. Se ha cortado la grabación. Qué mal. Bueno, enemigo 100%. Obviamente, porque puse Kill Monsters. Hoy cuando se cortó la grabación, yo como un pendejo pensé que estaba grabando y seguí el mapa y iba 98% enemigos ahí. Ahora 100 porque puse Kill Monster. No es porque sea un tramposo, simplemente para no volver a pasar el mapa todo otra vez y no perder tanto tiempo. En fin, fuck, me estoy dando cuenta, el secreto 50% me ha faltado. Pero bueno, against the Wickedly. Bueno chicos, después de este fail, espero que... Pues ya no vuelvan a ocurrir estas cosas. ¿Qué ha pasado? No mames, otra vez lo... ¡LOL! Los que ven esta guía desde antes se habrán dado cuenta que es lo mismo que me pasó... ¡Ay, cabrón! En la parte 11, donde terminé el episodio número 3. ¡Cabrón! ¿Por qué chingados pasa eso y ahora no estoy usando Camtasia? ¡Ah, cabrón! No sé. Pero bueno, un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores, dumeros y gente que ve mis videos. Muchas gracias por ver, recuerda darle pulgar arriba si te gustó este video, a pesar de ese fail que hubo. Una lástima realmente, pero bueno. ¡Oh! Se me ha caído el celular. Mierdas. LOL. En fin, un gran saludo a todos y nos veremos en la parte número que sigue, creo que es la 15, si no me equivoco, parte número 15 ya, de esta guía. Y sí, la próxima parte no creo que sea la última, ya que quedan 3 mapas. Pero la que sigue de la próxima, la parte 16, es prácticamente ya el final de la guía. Así que es casi seguro que solamente quedan 2 partes para terminar esta guía, chicos. ¡Wow! ¡Qué rápido, cabrón! ¿Qué puedo decir? ¡Qué rápido! Creo que todavía no hace 2 meses que arranqué la guía. 1 mes y medio, creo, más o menos. Muy rápido, la verdad. Está bien, no es un juego muy largo, pero creo que bastante rápido hemos ido con esta guía. Bastante rápido. En fin... recuerda recomendar mi canal a toda la gente que conozcas para así más gente se una y se suscriba a mi canal y vea mis videos. Recuerda que no es obligación, no se vayan a creer. No es obligación, es sugerencia por si quieren hacerlo. Ya saben, pulgar arriba si te gustó y nos veremos en la parte número 15. Nos vemos chicos, hasta otra, espero que les haya gustado a pesar de ese fail, pero bueno. Hasta otra chicos, se cuidan, adiós.